Halton. Señor Halton. Señor Halton, soy el doctor Blake. Yo no la maté. No la maté. Llevo 3 semanas diciéndoselo. Hemos apagado la cámara, señor Halton. Estamos solos. Estoy aquí para saber la verdad. Y la única manera es que usted se tranquilice. Dígame la verdad. ¿Cómo sucedió? ¿Y luego qué? Me encerrará por loco y tirará la llave. No voy a engañarle. Me han pedido que evalúe su capacidad mental para enfrentarse a un juicio. Ya ni siquiera sé quién soy. A lo mejor estoy loco. ¿Las reconoce? Sí. Pero si quiere conocer la verdad, tendremos que empezar mucho antes. Perfecto. ¿Por qué no empezamos cuando usted perdió los nervios? En el parque. Cuénteme qué pasó. En el parque. Sí, me acuerdo. Cuando me dejó, Susan se fue a un piso en el centro, no muy lejos de ese parque. Me repetía a mí mismo que yo estaba ahí como siempre, para protegerla. La verdad es que no podía quitármela de la cabeza. ¡Venga, la pasta, tío! Que te jodan. ¡Que te jodan a ti! ¡Suelta la pasta o te vuelo la cabeza! Genial. Hazlo. Vamos, ¿a qué esperas? Hazlo de una vez. ¡Vuélame la cabeza! Es que no te atreves, eres un mierda. ¿Me habéis visto? Tío. Déjale ya. Ya vale. Venga, déjalo, tío. ¿Te has pasado? ¡Soy policía! ¡Este hombre está detenido! Opuso resistencia, hasta me sacó una pistola. Déjate de chorradas. Los dos sabemos por qué estabas en el parque. Pues si hemos terminado, será mejor que haga el informe. Lo que quiero es que espabiles. Tienes que seguir con tu vida. Susana ha seguido con la suya. Deberías hacer lo mismo. Y si quieres saber mi opinión, es lo mejor. Nunca hicisteis una buena pareja. No te he preguntado. No tan deprisa. Tendré que suspenderte y que se encargue asuntos internos. ¿Qué? ¿Estás de coña? ¿Vas a suspenderme? Si quieres vivir con el dedo en el gatillo de la autodestrucción, no puedo impedirlo, pero te garantizo que no dejaré que te lleves a nadie contigo. De acuerdo, un momento. Reconozco que hoy me pasé un poco en el parque. Pero, por favor, no puedes dejarme sin trabajar, me volveré loco. Siéntate. ¿Qué hay de la bebida? ¿Qué bebida? Puedo olerte desde aquí. Vale, lo dejaré. Hoy mismo, de verdad, te lo prometo. Pero no me retires la placa. Tienes que dejar el coche, conseguir un apartamento y dejar de espiar a tu exmujer. Tienes mi palabra. No hagas que me arrepienta. No lo harás. Porque iré a por ti a muerte. No tan deprisa. Esto te ayudará a olvidarte un poco de tu exmujer. Se llama Layla Simmons, una estudiante universitaria.
Desapareció hace 2 semanas después de ir a una de esas fiestas de Hollywood. ¿Algún indicio de delito? Solo que desapareció sin dejar rastro. No puedo encargárselo a los veteranos por razones obvias, así que quiero que vayas y veas lo que hay. Eso está hecho. Pero no hagas ninguna tontería. Prométeme que harás un buen trabajo. Por supuesto. No. Quiero oírtelo decir. Vale, te lo prometo. Te doy mi palabra. Si te liberas de la tensión, puede que llegues a echar un polvo y todo. A mí me funcionó con mi divorcio. Gracias, John. Lo tendré en cuenta. Y ahora da comienzo nuestro programa. Nuestra invitada de esta noche es una experta en vampiros, hombres lobo y demás. Su nuevo libro, Amor a los vampiros, ha sido considerado por la crítica desde brillante hasta pornográfico. Un aplauso para Susan Hastings. Gracias. Y ahora vamos directamente a mi tema favorito, el sexo. Usted parece muy obsesionada con los vampiros. Los convierte en personajes de sus obras. De hecho, en su última novela, la protagonista no solo se enamora de un vampiro, también se acuesta con uno. Lo que usted denomina, a ver si lo he entendido, trascender cualquier cosa imaginable en este mundo meramente mortal. Así que vamos a ver, Susan, esto es algo con lo que usted ha debido de fantasear más de una vez. Pues la verdad es que es un tema que me ha fascinado desde pequeñita. ¿Cree que es por la imagen de chico malo que tanto nos gustan a las chicas? Y hablando de chicos malos, en su vida sentimental ha salido con la mayoría de los hombres más deseables solteros de Hollywood y en este momento corre el rumor de que sale con Jake Vincent, la estrella de la televisión. Sí, Jake y yo salimos juntos. Ponme otra. ¿A dónde vas, bollito? Púdrete, gilipollas. ¡Eh! ¡Cuidado! Estás detenido, machote. ¡Que te jodan! ¿Te vas a levantar? No, tío. ¿Quién coño eres tú? Vaya, menudo gancho de izquierdas tienes. ¿Ah, sí? Pues me quedan más. Me gustaría hablar contigo un momento. ¿Algún problema? ¿Y tú quién coño eres? Tu peor pesadilla si no sueltas a mi hermana. ¿Tu hermana? Está bien, lo entiendo, amigo. Se hace tarde.
Pues a la cueva, entonces. Sí, tengo acompañante. Cuantos más, mejor. Ya lo sabes. ¿Y tú de qué vas? ¿Quieres follarme o no? Bueno, en realidad, yo quería hablar contigo, pero... supongo que podemos hablar en la limusina. ¿Seguro que a tu hermano no le importará? No es mi hermano. ¿Qué pasa, tío? Bonito sitio. ¿Quién es el decorador? ¿Qué haces? La fiesta es por aquí. ¿Qué pasa? ¿No quieres jugar con Laila?
Espera un momento. Mírame. ¿Fiesta? ¡Quieto! ¡Tira el arma! Tírala tú. Soy policía. ¿Policía? Vale, ¿y la placa? Con mucho cuidado. Vale, ¿quieres soltar la pistola ya? Joder, tío. ¿Qué coño te ha pasado? Ni yo estoy seguro. Siento el malentendido.
Pero, ¿cómo pudiste entrar aquí? Había más gente aquí. Sospechosos. No hace ni 10 minutos. Los he perdido. ¿No los has visto? Eres el único que he visto. Pero estoy de guardia desde hace 10 minutos. ¿A nadie? ¿No has visto a nadie salir del edificio? No. Todo estaba cerrado, como obligan las normas. Solo nosotros tenemos la llave. Por eso no entiendo cómo has podido entrar. ¿Tienes un móvil a mano? Claro. Capitán. ¿Estás seguro de lo que nos has contado? Sí, ¿por qué? Han registrado el edificio y no han encontrado nada. Puede que se fueran mientras estabas inconsciente. No tuvieron tiempo. El vigilante de seguridad no vio salir a nadie. Cierto. De hecho, el vigilante ha dicho que solo te ha visto a ti. Escucha, no pude estar inconsciente más de un par de minutos. Había unas 30 personas. Créeme, tienen que estar ahí todavía. Sabes que si estoy aquí es por ti. Así que repítemelo para que me quede claro. A ver, viniste aquí con la chica desaparecida, Laila Simmons, y una pareja que habías conocido en la fiesta. Ahí dentro había una orgía. Oíste gritar a alguien, viste cómo le cortaban el cuello a uno, sacaste el arma, hubo una pelea. Laila Simmons te atacó. Le disparaste 3 veces a quemarropa. Disparaste contra varias personas. Exacto. Eso fue lo que pasó. Bien. ¿Qué pasó con el cuerpo de Laila Simmons? Ya te lo he dicho. Me desperté y... Y alguien se había llevado el cuerpo, ya. Vamos, John. Me conoces. Te digo que siguen ahí en alguna parte y mientras nosotros estamos aquí fuera perdiendo el tiempo. Vale, ¿sabes qué? Lo haré solo si es necesario. Hank, ¿qué estás haciendo? ¿Oyes eso? ¿Lo oyes? ¿El qué? Hank, levántate. Vamos. Hemos peinado este sitio de arriba abajo. El vigilante nos ha acompañado. No hay nadie en el edificio. Sé lo que vi. Había 50 personas en esta habitación. 50, antes dijiste 30. 30, 50, ¿qué más da? Estaba muy oscuro. Y la mitad de ellos eran... ¿Eran qué, Hank?
¿Qué eran? Si estás ocultando algún detalle, es el momento de decirlo. Está bien. Sé que parecerá una locura, pero creo que eran... ¿Eran qué? Vampiros. ¿Vampiros? Sí, vampiros. Si no, ¿cómo explicas esto? Dijiste que te lo hicieron en la refriega. Y además, todos los borrachos se hieren de vez en cuando, ¿no? Yo no estaba borracho. ¿No bebiste nada anoche? ¿Mm? Mejor sé sincero, porque el médico te ha sacado una muestra de sangre. ¿Una muestra de sangre? Aquí hubo disparos, no depende de mí. Si te estás callando algo, es el momento de decirlo. Vale, vale, tomé un par de cervezas. Y también había marihuana. ¿Marihuana? Esa chica, Laila, me lanzó una especie de hechizo. Cuando la miré a los ojos, fue como si ella... ¿Estás diciéndome que una estudiante te mordió el cuello? No, no, eso lo hizo esa otra cosa. Ni siquiera era humano. Debía de ser su jefe o algo así. Me agarró y empezó a chuparme la sangre. Entonces salió el sol y... ¡Basta ya! John, aunque parezca una locura, tienes que creerme. ¿Sabes lo que creo? Creo que me has mentido y que estuviste bebiendo y que estuviste fumando droga, o lo que sea. Por alguna razón te despertaste aquí y el vigilante te pilló. Así que inventas esta ridícula historia para salvar tu placa. Que no, John, te digo que esa chica tenía poderes sobrenaturales. Capitán, ¿qué? Démelo. ¿Reconoces esto? Son las balas de mi 38. Exacto, de tu 38. Los forenses las han sacado de la pared de la habitación donde dices que estabas de juerga con tus vampiros. ¿De las paredes? Exacto. Dijiste que le disparaste a quemarropa. ¿No dijiste eso? Le metí 3 balazos a quemarropa a ella y vacié el cargador en los demás. ¿Algún indicio de sangre o tejidos? Nada. Déjame tu arma. ¿Qué? Conoces las reglas. Te aparto del servicio desde ahora. De inmediato. Hemos terminado. Tu placa. Dámela. John. Vamos. Si quieres volver a verla, más te vale pedir ayuda a un profesional. Tómate un mes o lo que necesites, pero si tienes la más mínima intención de volver al trabajo, más vale que te aclares. John, escúchame. ¿Nos hemos entendido? ¿Nos entendemos sí o no? Sí. Pues vámonos, vámonos, andando. Hola, guapito.
Es una pena lo de la cerveza. Yo también tengo sed. Es parte del proceso. Primero es la cerveza, agua, lo que sea, y luego... Hank, ¿sabes lo que se dice de los hombres que juegan con pistolas? Es una manera de compensar su... Bueno, pero tú y yo sabemos que ese no es tu problema, ¿verdad? Te disparé 3 veces. Ya lo sé. No fue muy agradable. ¡Atrás! Hank, empiezas a aburrirme. Por favor, deja la pistola. Te lo advierto. Te prometo que seré buena. Además, si quisiera matarte, lo habría hecho hace rato. ¡Ay, pobrecito! ¿Duele mucho? Recuerdo mi primer mordisco. Creía que me iba a morir. De hecho, sí que estuve muerta. Pero solo unos días. Esa es la peor parte. Los próximos días te parecerán años y luego todo pasa tan deprisa que ni sabes qué te ocurrió. Te despiertas y es como empezar una nueva vida. Un día estás bebiendo cerveza como si nada y al día siguiente te bebes la sangre de una criaturita. ¿Qué coño me está pasando? No lo sabes. Te estás transformando. Por eso no puedo hacerte daño. El maestro no nos deja transformar a alguien de nuestra raza. No te resistas. En realidad es estupendo. Vivir eternamente, sin envejecer. Siempre de fiesta. ¡Oh! Y el sexo. Hank, puedo asegurarte que nunca has experimentado algo así. Para que te hagas una idea, es infernalmente bueno. No eres real. Nadie puede moverse tan deprisa. ¿Deprisa? ¿Crees que soy rápida? Deberías ver al maestro. Tiene más de 700 años. Pero no te preocupes. Al final, podrás hacer todo lo que yo hago. Nunca seré como tú. ¡Suelte el arma! ¡Que no tengamos que repetirlo! Agente, había una mujer que... ¡Suelte la pistola! Vale, vale. ¿Se te ha comido la lengua el gato? ¡Haga algo! ¡Dispare! ¡Es un vampiro! ¡Ahí está! ¡Detrás! Míralo, Hank. ¿No te parece delicioso? ¿Sigues aquí? ¿Qué haces? ¿Has estado toda la noche de juerga o algo así? ¿Dónde están? ¿Quiénes? Los 2 policías asesinados estaban aquí anoche. ¡Ella los mató! Mira, tío, no quiero problemas, ¿vale? No puedes seguir por aquí. ¿Cómo es que no hay vigilantes por la noche? ¿Cómo? Anoche y la noche anterior no había vigilantes. No lo sé, tío. Me limito a fichar por la mañana, cumplir con mi turno y me voy a casa. Y más te valdría hacer lo mismo antes de que llame a tu capitán. Tío, necesitas una ducha, urgentemente. Es que no tienes mujer o una casa a la que volver. ¿Qué has dicho? Oye, tío, si quieres ir apestando, es tu problema. Mi mujer. Claro. ¿Cómo no lo he pensado antes? No esperes comerte un colín oliendo así, puto blanco pirado de los huevos. Dios, Hank, ¿qué haces aquí? Necesito tu ayuda. Estás horrible. ¿Qué te ha pasado? Precisamente por eso necesito tu ayuda. Esto no tiene sentido. Y quiero que dejes de espiarme. No, no estaba espiándote. Nunca te he espiado, solo estaba... Adiós, Hank. Espera, espera. Necesito hablar contigo. Suéltame.
Vale, vale. No sé cómo decírtelo, sé que parece una locura, pero me ha mordido un vampiro. Ya lo sé, escúchame hasta el final. Mi cuello. Mira mi cuello. Parece infectado. ¿Has ido a ver a un médico? No necesito un médico, te necesito a ti. Hank. Has escrito tanto sobre vampiros que eres una experta. Hank, esto es patético. No tengo a nadie más, por favor, te digo la verdad. Me estás empezando a dar miedo, te lo advierto, no te acerques más. Por favor, dame 5 minutos. Dime qué hacer. Tienen poderes y una fuerza que... Siento no haber leído ninguno de tus libros. Y siento haber estado casado con mi profesión. Y siento lo que te hice para que te marcharas. Pero por favor, ayúdame. ¿Le está molestando este individuo? Sí. Oiga, ¿por qué no se marcha? No se meta en esto. Me meto si me da la gana. Susan. ¡Salga del coche! ¡Salga del coche y dése la vuelta! ¡Dese la vuelta! ¡Las manos en el coche! ¡Ponga las manos en el coche! Susan. Siéntate. Lo siento, Hank, pero no me has dejado otra elección. Susan te ha puesto una denuncia por acoso. He estado hablando con el capitán Billings. Retiraré la denuncia si aceptas ayuda. Esto tiene que acabarse, Hank. Susan, compré estos libros para intentar comprender... Estás viviendo en un coche forrado de papel de aluminio. Has reconocido que no dormías bien. Abusas del alcohol y las drogas y ahora esto con Susan. Por aquí hay gente que te puede ayudar. Por aquí, ¿eh? ¿Te refieres a gente con batas blancas y redes para mariposas que...? Es tu única opción. Puedes hacerlo fácil. O muy difícil. Susan, lo que intentaba decirte es cierto. Esta mañana, cuando nos hemos visto... ¿Qué pasa? El espejo. ¿Qué? Han no se refleja. ¿Cómo? ¡Oh, oh, Dios! Necesito un vaso de agua. Mira mi cuello. ¿Me podéis dar un puto vaso de agua? Quiero retirar la denuncia. ¿Cómo? Quedará bajo mi custodia. Asumo toda la responsabilidad. Oye,
Es amigo mío. Intento ayudarle. ¿Qué estás haciendo? Todavía no estamos legalmente divorciados. Técnicamente sigo siendo su mujer. Por favor, he cambiado de opinión. No pueden retenerlo aquí si retiro mi denuncia. ¿No es así? Cierto. Pues es lo que quiero hacer. A lo mejor sí que estáis hechos el uno para el otro. Sé lo que les ocurrió a Haskell y Wessler. ¿Qué? Los dos policías desaparecidos. Los mató uno de los vampiros que me hizo esto, capitán. Llévatelo de aquí. John, estuve allí. Vi cómo ocurría. Lárgate antes de que cambie de opinión. Tenemos mucho de qué hablar. Se han quedado mi pistola. No la necesitarás. Tú no lo entiendes. Vienen a por mí. Han, no te servirá de nada. Oh, me encuentro fatal. Bébete esto. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Susan. Susan. Lo siento. Lo siento. Vale, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Dios mío. Hank, tienes que beberte esto. ¿Qué es? Hiel de lobo. ¿Hiel de lobo? Bébetelo. Necesito que me cuentes todo lo que sabes de esos vampiros. ¿Tú me crees? Abre la boca. Te estás convirtiendo en uno de ellos. No nos queda mucho tiempo. Bébetelo. Frenará el proceso. No. ¿Dónde coño estamos? En un motel. Y bastante cutre, por cierto. No podía arriesgarme a llevarte a casa. El capitán Billings podría haber cambiado de opinión. Nadie te buscaría aquí. Y a nadie le importará si te pones a gritar. ¿A gritar? ¿Para qué es eso? Enséñame otra vez el mordisco del cuello. ¿Por qué? Hank. ¿Confías en mí? Confío en ti. Pues hazlo. Y no mires. Algo me dice que no me va a gustar. Señor Vincent. Esto no le va a gustar. Se ha metido en un motel asqueroso. ¿Con el tipo del parque? Exacto. El mismo. ¿Quiere que entre y me encargue de ese hijo de puta? Quédese donde está, me reuniré con usted. Hank. Hank. Ah, mi cuello. ¿Por qué has hecho eso? Ayudará a frenar... A frenar el proceso, ya. ¿Qué efecto te hace esto? No sé, náuseas. Bien. ¿Quién no se fía de quién ahora? Es por precaución. Mira, necesito saber todo sobre esos vampiros. ¿Cuántos hay? ¿Por dónde cazan? No lo sé, puede haber al menos una docena y suelen cazar por las discotecas. ¿Discotecas? Esas fiestas. Ya sé lo que son. Solo estaba pensando en que sería un buen tema para un libro. Créeme. Tendrás mucho que escribir si sobrevivimos a esto. ¿Y de día dónde duermen? No lo sé. Pero puedo decirte dónde hacen sus orgías. En ese viejo hospital abandonado del centro. Vaya, qué original. Espera ver a su maestro. Jamás había visto una cosa igual. No sé lo que es, pero desde luego no es humano. Es fascinante. Ese es el que te mordió. Sí. Esa es la única razón por la que sigues vivo. Si te hubiera mordido cualquier otro, habrías muerto. Pensaba que todos podían convertirte en uno de ellos si te mordían. No, según mis investigaciones, tiene que ser el jefe. Y normalmente te habría matado, salvo que decidiera que te unieras a ellos. No sé si decidió nada. ¿Qué quieres decir?
En plena pelea, rompí la cortina y entonces el sol le iluminó mientras me mordía. Y ahora ya no te hará daño porque eres como una de sus crías. Él te creó. Oh, debe de ser muy viejo. Quizá tenga hasta 1000 años, lo que significa que es más fuerte que los demás. Sí, y se mueven a velocidad de vértigo. Están a tu lado y de pronto están al otro lado de la habitación. Hipnosis. Es una forma de hipnosis. Provocan un trance en sus víctimas. Sí, con sus ojos. Ve ahí, haz esto. ¿Qué estás haciendo? Por lo que me has contado, actúan exactamente como se esperaría que lo hiciesen. Así que supongo que vendrán a buscarte. ¿Cómo lo sabes? Porque su jefe les enviará. Notará que alguien te está ayudando a resistir, así que vendrán para detenerme. Que es justo lo que quiero que hagan. ¿Quieres que nos encuentren? Son los únicos que pueden decirnos dónde está el jefe. Y esa es la única manera de impedir que te conviertas. Tienes que encontrar al jefe, averiguar dónde duerme de día y conseguir matarlo. Los vampiros odian 3 cosas. Los crucifijos, el ajo y el agua bendita. Todo esto solo sirve para mantenerlos alejados. Si quieres matarlos, tienes que exponerlos a la luz del sol. O clavarles una estaca en el corazón. O cortarles la cabeza. No me creo que estemos teniendo esta conversación. ¿Por qué lo haces? ¿El qué? Me has estado evitando como a un apestado durante casi 1 año. ¿Por qué estás ayudándome? ¿Estás de guasa? Esto es lo más increíble que me ha ocurrido en mi vida. Pensar que he estado escribiendo sobre todo esto como si fuera ficción y ahora me doy cuenta de que realmente existe. ¿Qué pasa? Nada. Pensé que a lo mejor tenía que ver con nosotros. Bueno, sí, Hank. Claro. ¿Eso también? Te he echado de menos, ¿sabes? ¿Puede salir Hank a jugar? Recuerda, no hay que matarlos hasta que nos hayan dicho dónde está su jefe. Pues me parece que eso es más fácil de decir que de hacer. Espera aquí. Creí que había algo entre nosotros. Y ahora te pillo encerrado con esta rubia de bote. Suéltala. ¿No es un encanto? Creo que de verdad le importa esta putita. Sí, enternecedor. Pero no creo que estés en situación de exigir nada, Hank. Alex, cariño, ¿quieres hacer los honores? ¿O me encargo yo? ¿Quieres ser un héroe, Hank? ¡Oh! ¡Cada día estás más fuerte! El cuerpo es lo primero que cambia. Pero tranquilo, tu alma cambiará enseguida. Nuevecita. ¿No es irónico? Te hiciste rica y famosa, explotando nuestra fama. ¿Y ahora? ¿Has terminado en el menú? Por favor, un momento, no. No lo entendéis. Quiero hablar con vosotros. Déjame un poquito. ¡Quieta! ¡No veo nada! La has cagado. Me has manchado mi camisa preferida. ¡Zorra! ¡Hank! ¡Somos hermanos! ¡No, Hank! ¡No le mires a los ojos! ¿Jake? ¿Pero qué coño está ocurriendo aquí? ¡Jake! ¡Cuidado! ¡Ah!
¿No podríamos llevarnos bien? Ha sido la jugada del partido, señoras y señores. Se acabaron los juegos, Hank. Echa un vistazo. Huele a gloria, ¿no? Huele como a lilas en primavera. O como un chuletón bien sangrante crudito a la parrilla. Esto es lo único que vas a desear a partir de ahora. Se acabaron las colas en la frutería para conseguir unas verduras. Mira, a Laila le encanta. No, Hank, aparta la mirada. El sol va a salir enseguida. Esto está hecho. ¿Qué hacemos con ella? Puede quedarse aquí con él, atenderle, ser su primera comida. Me gusta. No hay vuelta atrás, Hank. 24 horas más y serás uno de los nuestros. Sabrás dónde encontrarnos cuando llegue el momento. Susan. 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 Dios mío. Susan, escúchame. Tienes que marcharte. Márchate, no puedes quedarte aquí. No. Puedo notar cómo ocurre. Me convierto en uno de ellos. Apártate de mí. ¿Quién sabe lo que puedo hacer? Podemos impedirlo. Tenemos que impedirlo. Tú sabes que no podemos. Es imposible. No, si encontramos al maestro y lo matamos. No sabemos dónde está. Podría estar en cualquier parte. Piensa, tiene que haber dicho algo. Quizá en el hospital. No, no, ya buscamos allí. Seguro que es ahí. El maestro nunca se aleja demasiado de su guarida. Es demasiado llamativo. Por eso hace que los demás le traigan a sus víctimas. Oh, estaba en el hospital. Ahí tiene que estar su guarida. Espera, espera. Tienen un vigilante durante el día. Pero no por las noches. No necesitan uno de noche, solo durante el día, para... Para evitar que alguien descubra su lugar de descanso. Exacto. No, tienes que luchar. Bébete esto. Vale. ¿Estás lista? Sí. Pasaremos antes por una tienda de deportes para comprar el material necesario. No lo entiendo. El otro día solo había uno. Han debido de incrementar la seguridad desde lo que pasó contigo. Sí. ¿Pero para quién trabajan? ¿Sabrán lo que están protegiendo? Solo hay una manera de saberlo. ¿Qué estás haciendo? Pueden ser espectros. ¿Espectros? ¿Cómo que espectros? Una especie de demonios. Los vampiros los emplean para cuidar sus guaridas de día a cambio de las sobras. ¿De las sobras? ¿Quieres decir...? Carne, carne humana. Me temo que sí. Bueno, ¿y por qué no intentó matarme ayer? Quizá te viera los mordiscos y pensara que el jefe te había elegido para aumentar la familia. No, tienes que quedarte aquí. A ti ya te conocen. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Si son espectros, odiarán los crucifijos tanto como los vampiros. No me convence esa idea. Tranquilo. No me acercaré demasiado. Ten cuidado. Lo tendré. ¡Gracias!
Perdone, ¿puede ayudarme? Mi coche se ha calentado y estoy un poco perdida. Claro, ¿a dónde se dirige? Bueno, necesito encontrar... No puedo ayudarla, señora. Lárguese. ¿Cómo? Ya me ha oído. ¿Qué le ocurre, señora? Esto es una propiedad privada. Le tengo que pedir que se marche. Son ustedes muy antipáticos. ¿Tienen un superior con el que pueda hablar? Que no tenga que repetírselo. De acuerdo. ¿Qué te parece? Sí que son espectros. Entonces tendremos que matarlos para poder entrar. Eso me temo, pero no va a ser fácil. ¿Y eso por qué? Para empezar, son el doble de fuertes que cualquier persona normal. Y su sangre es venenosa. ¿Venenosa? Una especie de ácido. Pero hay algo que puede favorecernos. No les gustan las alturas. Vamos. Estoy empezando a hartarme de usted, señora. ¿No decías que no les gustaban las alturas? No puedo saberlo todo. Parece una especie de sótano. ¿No lo habías visto antes? No, se nos escapó. El vigilante se encargaría de ello. Ha tenido que camuflar la entrada en alguna parte. Ahí es donde duermen. Pronto se hará de noche. ¿Seguro que quieres seguir? ¿Puedo entrar solo? No. Estamos juntos en esto. Voy contigo. Entonces somos socios. ¿Qué estás haciendo? Ya te has arriesgado demasiado. No podría seguir viviendo si te pasara algo.
No es justo. Susan, ya sé que estropeé nuestro matrimonio. Pienses lo que pienses, siempre te he querido. Hazme un favor, recuérdalo, ¿vale? Hank, no me hagas esto, por favor, me necesitas. Tienes razón. Necesito que sigas viva. Yo mismo me metí en este lío, así que yo tengo que salir de él. Toma. Si no he vuelto al anochecer, llama a John. Dile que venga. Hank, escucha. Pase lo que pase, no le quites la estaca cuando le hayas matado. Si no, puede resucitar. Solo puedes salvarte a ti mismo. Matar al jefe no salvará a los demás, solo a ti. Tienes que matarlos a todos. Y en cuanto hayas matado a uno, se acabó el juego. Los demás no dudarán en matarte. Bien.
¿Qué quieres que te diga? Tengo el sueño ligero. Veo que has estado ocupado. Bonita camisa. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Pero la verdad creo que podrías elegir mejor los accesorios. Tengo aquí algo que te irá muy bien. ¡Oh, qué considerado! Me encantan los regalos. Una pena que tenga que matarte. ¿Dónde está? Te veré en el infierno. Dime dónde está y sacaré la estaca. ¡Habla! ¿Dónde está? Justo detrás de ti. ¡Hang! Ha sido un chico muy malo. ¿Susan? ¿No es bellísimo, Hank? Susan es parte de la familia ahora. ¡Mátame! Y la matarás a ella. Eso no es cierto. Si no quieres creerme, ¿por qué no le preguntas a la experta? Está bajo tu hechizo. Dirá lo que tú quieras que diga. ¿Hank? ¡Susan! Cuéntale a nuestro amigo Hank, ahora que te he mordido, lo que ocurrirá si me mata. Yo también moriré. Eso no es cierto. Todo el que haya mordido morirá con él. Solo sobrevivirá el que le mate. No. Este es un interesante dilema, ¿no te parece? Mucho más entretenido que si te mato sin más. Mátalo. ¡Qué tierno! Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Sí, Susan, adelante, mátame. Y Hank y yo pasaremos una eternidad en el infierno. Mátalo. ¿O puedes simplemente arreglar lo que has estropeado, Hank? Y todos nosotros podremos seguir viviendo como una gran familia feliz. Piénsalo, Hank. Susan, tú y yo juntos. Para siempre. Sin envejecer,
con enormes poderes que están más allá de tus sueños. Todo lo que tienes que hacer es ceder y aceptar tu destino. Sí, Hank. Ríndete. Y ahora no te hará daño porque eres como una de sus crías. Él te ha creado. No. No puedes matarme. Soy parte de ti. Matarme sería como matar una parte de ti mismo. Estoy empezando a cansar de esto. ¡Susan! ¡Mátalo! ¡Susan, haz lo que te digo! ¡Mátalo! ¡Venga, vámonos! Si disparábamos al mismo tiempo. No sobreviviremos si no nos damos prisa. ¡Vamos! Adiós, Hank. ¡Susan! ¡Susan! ¿Dónde está? ¿Quién? Susan. ¿Qué hiciste con su cuerpo? Ya te lo dije, la última vez que la vi estaba abajo. Hemos pasado toda la noche registrando escombros en el sótano y eso es lo que encontramos. Nada. Escombros. No lo entiendo. No puede ser. Los maté a todos. ¿A los vampiros? Sí, a los vampiros. Como en los libros de Susan. ¿Qué clase de juego de mierda es este? No es un juego. ¿Estaban en tu coche? Sí, ya hemos pasado por esto antes. El otro día, cuando estuvimos aquí, Susan y yo... Un momento. ¿Susan y tú aquí? Sí, John. Hace 2 días. No os he visto el pelo a ninguno de los dos desde hace más de 2 días, desde que te mandé a investigar lo de esas chicas desaparecidas. ¿Cómo? Desde que pusiste perdida la sala al ver a Susan en televisión. Susan me denunció por acoso. Hay una denuncia por la desaparición de Susan hace 2 días. Lo mismo que tú llevas desaparecido. ¿No te parece una coincidencia interesante, Hank? John, por favor. Hace 2 días Susan estaba aquí con nosotros. Me dejaste bajo su custodia. ¿Que te dejé bajo su custodia? Sí. Y supongo que os marchasteis y fuisteis a un motel en Hollywood. Exacto. ¿Cómo lo sabes? El recepcionista habló de un cliente cuya descripción encajaba con la tuya, acompañado por una mujer cuya descripción era la de Susan. 3 horas después, el hombre encuentra 2 cadáveres. El del novio de Susan, Jake Vincent, y el de un detective privado. Por lo visto, los asesinaron en tu habitación. Eso es. Los vampiros los mataron. Las únicas huellas que había allí eran las tuyas y las de Susan. Eso es porque los vampiros no tienen huellas dactilares, como dice Susan en su libro. Eso te viene muy bien, ¿no, Hank? Echarle la culpa de todo a los vampiros.
Venga, sé sincero conmigo. Ocurre continuamente. Exmarido se desquicia. Asesina al nuevo novio y a su ex. John, te lo aseguro. Fueron los vampiros. Vale, entiendo. Vas a alegar enajenación. No estoy loco. Bien, lleváoslo. ¿Y qué hay de mi cuello? ¡Las manchas de sangre! Las señales de los mordiscos habían desaparecido. De modo que estaba curado. Supongo que es una manera de verlo. ¿Pero a qué lo atribuye? Me refiero a su curación. Porque maté a ese hijo de puta. Pero, si lo mató, ¿por qué piensa que su mujer se convirtió en un vampiro? No lo entiende. Por eso se quedó atrás. Para resucitar a esa cosa. Para que volviera a morderla y convertirse en uno de ellos. En vampiro. ¿Su mujer quería convertirse en vampiro? ¿De qué cojones piensa que le he estado hablando durante la última hora? Entiendo. Bien. Esto ha sido muy interesante. Doctor. ¿Cree que estoy loco? Creo que usted amaba mucho a su mujer. Creo que su incapacidad para aceptar que le dejara y que buscara otra relación, combinada con el exceso de alcohol y la falta de sueño, le provocó algún tipo de crisis que se manifestó de una manera totalmente inesperada. Bueno, digamos que se manifestó en un tipo de comportamiento antisocial y destructivo. ¿Comportamiento antisocial? Soy antisocial. ¿Me has echado de menos, Hal? Me encanta lo que has hecho con este sitio. No era real. De verdad que es genial. Ser uno de ellos. No sabes lo que te pierdes. ¡Que alguien me ayude! Vivir para siempre. ¡Ayuda! No envejecer nunca. No era real. ¿Me vas a decir que eso no ha sido real? Pero el capitán Billings... ¿Recordaba algo? Por supuesto que no. Nadie se acuerda. Los poderes del maestro son mucho más increíbles de lo que podía imaginar. Lo que deseabas era llegar a él, ¿verdad? Me manipulaste para llegar hasta él. Yo no te importaba. Solo querías convertirte en uno de ellos. No lo entiendes, ¿eh, Hank? Mírame. Puedo hacer lo que quiera. Yo viviré eternamente. Es todo lo que siempre he soñado. Yo te quería. Habría hecho cualquier cosa por ti. Sí. Siempre fuiste un romántico empedernido, ¿verdad? Por eso estoy aquí, Hank. Porque sé que me amas. Porque eres obstinado y obsesivo. Y sabía que si salías de aquí, no pararías hasta encontrarme. Mm-hmm.
Toma romanticismo. Considéralo un divorcio. Creo que estamos ante un avance. Está llegando a un compromiso con la crisis. Quizá incluso hasta logre dejar atrás la obsesión por su mujer. La cuestión es si nos dirá dónde está el cuerpo. Tal vez. Pero necesitará sedantes tras este trance. ¿Lo habéis visto? Adminístrenle 2 centilitros de hexaclorato. Espere un segundo. ¡Os dije que vendría! Antes quiero hablar con él. Hola, Hank. ¿La has visto? Vino a por mí, John. Yo sabía que vendría. ¿No crees que ya va siendo hora? ¿De qué? De decirme dónde está el cuerpo. Está ahí mismo donde... Pero estabais mirando, ¿no? Desde la otra habitación lo visteis por la cámara. No, claro que no. Porque a los vampiros no se les puede grabar. John, ¡no! ¡Esperen! Es una lástima, Hank. Es una lástima. ¿Le suena esto? No. ¿Ha tenido visitas? ¿Personales? Uh-huh. No. Solo usted y yo. A lo mejor es de una enfermera. No hay enfermeras en esta planta. ¿No? Uh-uh.